aquí en el mes de octubre en esta ciudad, Santiago y Cali, y un poco pensado para discutir una agenda regional que nos permita que esta biodiversidad que tenemos en la región, siendo la segunda región más biodiversa del planeta, nos permita construir una agenda y promover a partir de la diversidad biológica y cultural un motor de desarrollo económico y social de la región, que ponga sobre la mesa una apuesta de convergencia política en términos de la diversidad biológica, una agenda de convergencia económica, una agenda que nos permita plantear un plan de conservación de la biodiversidad en nuestra región, una agenda que nos permita como región impulsar el turismo de naturaleza, el turismo comunitario, el turismo a partir del cuidado de la vida en esta región y una agenda de convergencia en función de la paz. ¿Sí? El titular de la COD de biodiversidad es la COD de la gente, pero es la paz con la naturaleza. Y este territorio que bien ha vivido el conflicto armado y la violencia, tanto su población se ha visto afectada, pero sus ecosistemas también. Y entonces quisimos liderar desde Vicepresidencia, Cancillería y Ministerio del Ambiente del Gobierno Nacional, proponerle a los gobiernos departamentales, los cuatro departamentos, gobiernos municipales, locales, a las corporaciones autónomas regionales, a las organizaciones sociales, a los pueblos étnicos, trabajar juntos en poder plantear una agenda de país con un capítulo específico sobre la región del Pacífico. No es posible que la COP solo sea un evento en Cali. No puede ser eso, no puede ser que el mundo venga a discutir en Cali cómo conservar, cómo proteger la biodiversidad del planeta y el Pacífico no sea protagonista de esa discusión. Queremos un Pacífico protagonista en esa discusión desde todos los sectores, desde todas las expresiones de gobierno, desde todas las expresiones sociales y que juntos entonces podamos converger en puntos en común. Esa es la propuesta que traemos como gobierno nacional a esta región, que es la convergencia regional del Pacífico, pero dentro de Cali mismo queremos que la COP no sea solo en los lugares de privilegios de esta ciudad, sino que la COP llegue a todos los territorios de esta ciudad. El oriente de Cali y la ladera de Cali sean protagonistas de este escenario nacional que sin dudas, si somos capaces de confluir en esa agenda regional, vamos a traer acciones importantes para la transformación y para el bienestar de toda la población de la región del litoral pacífico, de la región de todo el Pacífico. Nosotros tenemos dos tareas en el marco de la COD. Uno es liderar esta convergencia y espero para ese liderazgo, que sea un liderazgo compartido, que sea un liderazgo colectivo entre todos y todas, tanto de las expresiones sociales como de los gobiernos locales y departamentales, que podamos juntos, por una vez, ser capaces de converger
en una apuesta común, la paz, la justicia social y la oportunidad de desarrollo económico de la región del Pacífico. Esa es la razón por la que les hemos convocado aquí. Ponemos sobre la mesa, si esta es la primera reunión de convergencia, ponemos sobre la mesa un espacio que nos permita interlocutar, que nos permita construir de manera colectiva juntos y que podamos juntos, como una región, plantear en el marco de la CO una agenda. El gobierno nacional tiene que presentar, ¿sí?, al mundo su plan de acción sobre los 23 puntos de diversidad biológica, y entonces queremos que de aquí salgan propuestas de esta región para lo que tendremos que hacer en términos del plan de acción nacional. Pero más allá de eso, creo que es una gran oportunidad que el mundo llegue a Cali, que el mundo llegue al Pacífico, y es una oportunidad que no podemos desperdiciar, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Esa es la razón principal por la que hemos convocado esa convergencia regional Pacífico, y desde el gobierno nacional expresamos toda nuestra disposición para seguir articulando con ustedes, para seguir trabajando con ustedes. Yo me siento muy contenta de la respuesta en términos de su presencia hoy aquí. Sé que la COD mueve el Pacífico, mueve el corazón de la gente, mueve a Cali, para que esta región fuera sede. Fue mucho el esfuerzo de líderes, lideresas de la región, de mandatarios de la región, y por supuesto esa voz regional fue escuchada, y hoy tenemos esa gran oportunidad de mostrar nuestra belleza, de mostrarle al mundo nuestra mejor cara, de mostrarle al mundo el potencial que tenemos en esta región del Pacífico, y de mostrarle a nuestra propia mente, a nuestras propias comunidades, a la gente por la que trabajamos, que si es posible transformar las realidades de esta región si lo hacemos juntos. Si cada quien está por su lado va a ser muy difícil, pero si estamos juntos en medio de la diferencia, apostándole a acciones y a una agenda que construyamos en común, podemos lograr los cambios. Decir que hemos propuesto que se cree un fondo de sostenibilidad ambiental y de conservación de la biodiversidad en la cuenca del Pacífico, sí, y yo creo que si trabajamos juntos en esa propuesta también va a ser muy poderoso. Hemos recibido la manifestación de la CAF para acompañarnos en la creación de ese fondo y para acompañar esta agenda de convergencia regional, que creo que es muy importante. Y bueno, mi invitación es a que de aquí salgan las mejores propuestas, el mejor consolidado de esa convergencia que podamos tener, y que esto sea una propuesta de paz para esta región y de paz para Colombia. Muchas gracias por estar aquí y les doy la bienvenida a todos y a todas.